Hola a todos y bienvenidos a Let's Play de Pokémon Crystal Nuzlocke. Yo soy Gracioso21 y bienvenidos al siguiente capítulo de Pokémon Crystal Nuzlocke, el cual mucho sentimiento por volver a la serie. Voy a bajarle tantito el volumen porque los estoy escuchando muy fuerte aquí en mis audífonos. Como les decía, el capítulo anterior derrotamos a LT Surge, la primera medalla de Kanto, y ahora vamos a ir por la segunda medalla de Kanto. Como verán en el layout, si es que lo puse, hay un nuevo equipo Pokémon. Han vuelto el equipo campeón de la... bueno, casi todos. Ha vuelto varios de mis Pokémones que ganaron la liga de Johto. Igual les voy a mostrar los niveles. Volvió Carlos Cabo, volvió Tornadolan y volvió Recio Cruz. Tuve que sacar a Eevee porque si lo subo de nivel durante la noche, me va a evolucionar en un Umbreon. Entonces, como estoy haciendo el video en la noche, yo sé que lo puedo configurar por el... ¿cómo se llama? Por mi hora. Pero me da mucha flojera. Además quiero especialmente tener estos tres Pokémones, porque el gimnasio que sigue va a ser Sabrina. Tenemos una llamada, vamos rápido a colgarle. El siguiente gimnasio es Sabrina y la verdad sí tengo algo de miedo. Algo de miedo. Lo que no recuerdo es que hay una líder de gimnasio que me combate Pokémones de nivel 38. Pero creo que eso lo haremos con los Pokémones de ruta que vayamos capturando. Ya voy a subir de nivel en su debido tiempo. Por mientras, no hay pasada. La carretera está cortada hasta Carrelen, la central de energía. Hay un problema con la central de energía. Vamos a ver, no nos dice nada. Bienvenidos a Ciudad Azafrán, hogar del magnetotren. Eso es lo que suelo decir, pero el magnetotren no funciona ahora. No recibe electricidad porque hay un problema en la central de energía. Entonces, vamos por la central de energía, que no tengo idea dónde esté. Vamos a subirnos en la bici. No sé qué hacer, la verdad. Estoy un poco perdido. Vamos a meternos aquí. Aquí es donde nos dan en Pokémon Red, Blue, Yellow. Nos dan a Eevee. Pero no nos dejan pasar. Una mejora. Si no me equivoco, es para evolucionar a Porygon. Algo así. A ver, algo dijo. En Ciudad Verde hay un lugar llamado la Casa del Entrenador, donde se reúne gente de todas partes. En Ciudad Verde, pero nos falta bastante rato para llegar allá. Vamos a comprar pokebolas. Ultra Balls, no sé cuántas tenga. Quisiera corroborarlas. Tengo 11, voy a comprar más. Con 50 basta. 60.000. Tengo 423. No, tengo 42.000, no me alcanza. Vamos con 21. Vamos con 21 Ultra Balls. Son más que suficientes para seguir con esto. Y vamos a subirnos a la bici. Tenemos que ir al central de energía o al gimnasio directamente. Oye, realmente prometes. Alguien tan hábil como tú no necesita que le digan cómo luchar contra Pokémon psíquicos, ¿no? Espero mucho de ti. Buena suerte. Algo pasa con la central. Ah, ya. La central de energía lo tengo que resolver hacia la derecha. Donde... bueno, pues ya todos saben dónde está la central de energía. Yo pensaba que aquí en la ciudad.
primero vamos con los Pokémon de tipo lucha. Digo, contra el líder del gimnasio del el Chafa, que es de tipo lucha. Ponemos a Busta Pokémon para que no suban de nivel estos tres. Si sube uno de nivel, no va a poder luchar. ¡Hola! El rey del karate, el maestro Dojo Karate, está entrenando en una cueva de Yoto. ¿No más? Tenemos una cinta Focus. Lo que tenga que ser será. Enemigos por todas partes. Bueno, sin más que decir, vamos al gimnasio. Bueno, ese es lo principal que teníamos que hacer hoy. ¿Y será bueno entrenar o no? Veamos qué tanta experiencia tienen. Bueno, al menos Recio Cruz puede aguantar varios Pokémones. Trataré de saltar a esta anciana en cuanto voltee para abajo. Estoy casi seguro en cuanto haga el primer paso. ¡Ay, no mames! No mames, la neta. No, no, no. Y empieza combate contra entrenador. Un Drowsing. Vamos con finta. Tengo finta, no me acordaba. Súper efectivo. Ay, no le baja más de la mitad. No va a hacerme mucho daño. Vamos con finta, confusión. Y se me ha confundido un Pokémon. Vamos a cambiar a Yusei Kito. Golpe cabeza, no es mucho daño. Ataque rápido y debilitado. Himno. Vamos con Yusei Kito. Hiper colmillo. Oh, qué bien, más de la mitad y retrocedió. Este Yusei Kito va en plan grande. Va en plan demasiado grande. Voy a ver si soy capaz de ganar la liga con estos dos Pokémones. Aunque la verdad no quisiera, no, bueno, me refiero al gimnasio, no a la liga. Vamos por abajo. No sé, estoy agarrando camino al azar. ¡Ah! Otro combate, nos lanza un Slowpoke. No creo que tenga Surf o algo similar. Pistola de agua sí creo que tenga. Sabía que pistola de agua iba a tener. Ah, igual, como le llevo 10 niveles no hace gran daño. Ni supe qué era, pero voy a ponerle a Yusei Kito Slow, bro. Hiper colmillo. Oh, me anuló hiper colmillo. Persecución. Súper efectivo. No le quita mucho. Pistola agua. Otra persecución. Confusión. Ok, están muy tocados mis Pokémones. Y vaya, aquí está Sabrina. Le atiné demasiado rápido. Entonces voy a ir así. Como les digo, voy a utilizar los Pokémones. Voy a empezar con Tornadoland. Ya que es el starter que tengo. Y vaya suerte que tengo. Yo he visto varios Let's Plays. Y a varios se les muere siempre el inicial. Bueno, yo he tenido suerte más que nada. Y espero que no se muera Tornadoland. Que en realidad debió haber llevado mi nombre, pero... Ah, ya estuvo bueno. Vamos... Ok. Hay que pensar bien. Va a tener un Alakazam en nivel 48. Nivel 48. Alakazam nivel 48.
¿Quién puede contra la Kazam? Carlos Cabo, ¿no? Recio Cruz. Mejor inicio con Carlos Cabo. Porque es el Pokémon de los fuertes que son, que no me va a servir de mucho en este combate. Así que vamos, vamos para allá. Sabría que vendrías. Hace 3 años tuve una visión de tu llegada. Tú lo que quieres es mi medalla. No me gusta luchar, pero mi deber como líder es conceder medallas a todo aquel que se las merezca. Como eso es lo que quieres, mira mis poderes psíquicos. Vaya, hace 3 años ella ya sabía que iba a venir yo acá. Es demasiado intrigante, la verdad. Un espion. Espero que no me pegue muy fuerte. Vamos con Surf. Vamos, pelea de gimnasio contra Sabrina. El primer Pokémon es un espion nivel 46. Un Surf le quita más de la mitad. Ataque arena, ok, no pasa nada. Si le pego el Surf, está ganado. Y está debilitado. Mr. Mai. Vamos con Recio Cruz. Tengo Surf, Dragón Aliento, Velocidad Extrema, Onda Trueno. Vamos con Dragón Aliento. ¡Ay! ¡Crítico! Entonces, ¿cuánto quitará la mitad entonces? Ah, ok, Surf. Ya que como tiene barrera, Velocidad Extrema no le va a hacer mucho daño. Bueno, le quitó un poquito más psíquico. No me gusta. Ay, no mames, parece crítico eso. Otro Surf y le gano. Alakazam, Alakazam. Vamos con Tornado Land. Ese es el Pokémon que me da algo de miedo. Ok, tengo ataque rápido, rueda fuego, golpe cabeza y pantalla humo. Vamos con rueda fuego. Afortunadamente somos más rápido que la Kazam. Más de la mitad. Un reflejo. ¡Ah, hiperpoción! Utilizó hiperpoción este maldito. Pero le voy a ganar muy fácil. La verdad, yo voy a esperar un combate más. Más complicado. Si me tirara psíquico de primer golpe, me quita más de la mitad, de lo más seguro. Pero bueno, le ganamos. La verdad, no me lo esperaba. Tornado la nivel 49. Sabrina líder ha perdido. Tu poder supera con creces. Tu poder supera con creces lo que esperaba. Quizá no se pueda predecir del todo lo que nos espera en el futuro. Vale, tú ganas. Te has ganado la medalla Pantano. ¿Pantano? Ok. Y tenemos la segunda medalla de Kanto. Estaba a punto de decir Yoto, pero pues no me equivoqué. La medalla de Pantano muestra tus poderes ocultos. Aunque no supere predecir tu poder con exactitud, sabía que valías mucho. Llegarás a hacer lo que te propongas. ¿Y ya? Así ganamos fácil. Y espero que no me dé combate de este tipo. Ya estoy perdido, bastante perdido estoy. ¡Ay! Era derecha. No. Arriba. Estoy perdido. Estoy perdido. Oh.
No hallo la ruta. Ay, al fin, ya. Sí, parece que duré más tiempo perdido que lo que duró la pelea de gimnasio. Otro combate fantástico. Y pues ya, le ganamos fácilmente a Sabrina. Yo pensé que iba a ser un oponente demasiado difícil de derrotar. Vamos a continuar. Y... ok, ya volví. Vamos a continuar con el juego. Una pequeña interrupción, pero vamos a continuar. Esto no se ha acabado. Tenemos 16 minutos y todavía podemos capturar nuevos Pokémones con mote de suscriptores. Que varios han de esperar eso. Tengo nuevos suscriptores porque, pues como ya saben, como siempre he dicho, eso de que estoy haciendo las estadísticas, me ha generado más suscriptores por eso, no por los videos realmente. Pero a pesar de eso, a la gente le ha agradado de cierta manera los videos, ya que el número de visitas ha aumentado considerablemente. Entonces, bueno, vamos sí, a Pokémon de ruta. Vamos a ver el mapa. Quiero ver, no, mapa. Ruta 8. La verdad no sé para dónde me tengo que ir. Bueno, a la ruta 8. Vamos a la ruta 8. ¡Oh, oh! Hay muchas bicicletas. Está cerrada. Es que no sé qué gimnasio tengo que ir. Vamos para arriba mejor. Es que sí, me dio mucho temor lo de las bicicletas, porque si me paso para la derecha, cuando me queda regresar, me tengo obligado a enfrentarme a esos entrenadores. Puedo luchar con Missy, de hecho, de una vez. Creo que era por aquí, pero antes vamos con el Pokémon de ruta. Pero antes voy a poner a Recio Cruz de inicio, porque puede paralizar al Pokémon. Y vamos a ver qué clase de Pokémon vamos a ver. Ok, venga, Pokémon de ruta. Se trata de un Abra. Un Abra. El problema está que si no lo capturo de una Ultra Ball, se va a escapar. ¡Captúrate, Abra! Ese es un buen Pokémon. Aunque no lo pueda evolucionar a la Kazam, es un buen Pokémon. ¡Ah, no mames! ¡Es una Ultra Ball! ¡No puede ser una Ultra Ball! ¡Una malita Ultra Ball! ¡Se escapó! Ah, ok. Bueno, ¿puedo capturar otro Pokémon de ruta? No se preocupen, voy a capturar uno sí o sí el día de hoy. Eso creo. No sé si tenga que combatir contra Misty. Pero antes voy a los Pokémon de ruta. Ruta 4. Y... venga, Pokémon de ruta. Se trata de... no puedo capturar un Rattata porque ya lo capturé. Venga, que sea Pokémon bueno de ruta. Venga, por favor, no puede ser un maldito Rattata porque ya lo capturé. No puede ser. No, no puedo capturar Rattatas. No puedo. Clefairy.
Voy a capturarlo. Clefairy, Clefable. Si estuviéramos en la última generación, hubiera sido un Pokémon demasiado interesante. Pero lo voy a capturar de todos modos, porque puede ser bueno. De eso a nada. Además, es muy recomendable capturar, aunque es un Pokémon inútil, es mejor capturarlo en ese momento. Ya que si tú no capturas al Pokémon en la ruta, por ejemplo, me sale un Clefairy en esta ruta. Si yo decido derrotarlo o huir, no capturé Pokémon de ruta. Pero si me aparece un Clefairy en otra ruta, estoy obligado a combatir con él para capturarlo. Ese es el problema. Sin embargo, si yo capturo un Clefairy en esta ruta, si me fuera a salir otro en la siguiente ruta, puedo huir del combate o derrotarlo. Esa es la ventaja. Entonces tengo que capturarlo sí o sí, lo vaya o no lo vaya a usar. Tengo que hacerlo. Maldita sea, es un Pokémon nivel 6. Está paralizado el Pokémon. ¿Qué más quieres que diga? Oh, se trabó. Ok. Pokémon nivel 6 paralizado y no se captura con una Ultra Ball. No manches, no hubiera visto lo que hice. Me acordé de Frigo. Y que la plaza B izquierda, derecha, izquierda, derecha. Fue lo que hice y funcionó. No manches. Solo fue. Funciona la técnica de Frigo. Bueno, vamos a registrar. ¿Quién se va a llamar? Este es la Clefairy. Voy a consultarlo en la página de. Donde tengo la lista de los suscriptores. No sé si este ya lleva un mote. Creo que no. Ok, trae un nombre muy raro, pero le voy a poner. Ricardo se llama. Pues le voy a poner Ricardo. Voy a quitar el mouse. Y Ricardo fue enviado a la PC. No quiero saber nada de ti. Ok, vamos a... ¿Podemos capturar otro Pokémon? Si no hay nadie, me lanzo. Ruta 24. Este es ruta 25. Ok, vamos a capturar Pokémon de ruta 24. Me voy a lanzar a la hierba. No puede ser, funcionó la estrategia. Ay, no manches. Oye, funciona muy bien eso. Funciona muy bien. Esta vez hice B, le aplasté la B y luego hacia abajo. Y funcionó también igual. Está increíble esa técnica. Estaba molesto, lleno de coraje, porque me salió un Abra. Y... me salió una Abra y dije, maldita sea, voy a tener que perder otro Pokémon a ruta por un malito Abra otra vez. Este Abra se me hace que lo voy a utilizar contra el gimnasio de Misty. Es muy probable y este Abra se va a llamar... todo está en minúsculas, su nick está en minúsculas. Se va a llamar... Luigi 111.
a Noruegi. No puedo poner números. ¿Por qué no puedo poner números? Ok, entonces voy a poner la otra parte del nick, que es Luigi Bros. Luigi. Bros. Bueno, se va a llamar Luigi Bros. Y felicidades al suscriptor. Este ahora sí lo voy a utilizar contra los siguientes gimnasios. Y ese fue el Pokémon de la ruta 24. Voy a ver si puedo capturar Pokémones de otra ruta. Ciudad Celeste, puedo. Espérame. Antes de capturar un Pokémon, quiero ver si puedo. ¿No me regalan un Pokémon en Ciudad Celeste? Creo que de todos modos no es lo mismo un Pokémon de evento que Pokémon de ruta. Así que vamos acá. Hacemos surf. Y en Ciudad Celeste aquí podemos capturar un Pokémon en esta parte. Golem ya tengo. No puedo capturar un Golem. No puedo capturar un... Ah, maldita sea, nomás hay Golem. No puedo capturar un golem. Un Seeking. Bueno, en teoría puedo capturarlo, pero si ya tengo un golem, tengo el Nuzlocke me permite saltármelo. No voy a captar Pokémon en Ciudad Celeste. Porque pues ya tengo un Golem, la verdad. Y pues para qué, ¿verdad? Otro Pokémon de ruta. No, creo que ya. Entonces, creo que aquí lo voy a dejar. Tengo 28 minutos. Últimamente he estado haciendo videos de... Voy a bajarle tantito volumen. Aquí. Últimamente he estado haciendo videos de más larga duración. Normalmente lo hago de 20, 22 minutos. Pero como subo videos cada lapso de tiempo, 3 días, 4 días, por eso lo voy a hacer un poquito más largos. Pero como están, como el lunes que viene, este lunes que viene no se trabaja, voy a aprovechar el tiempo para hacer más videos y recopilarlos y subirlos cada 2 días por lo menos, o cada día, no lo sé muy bien. Todavía tengo el video de Hearthstone que tengo pendiente de subir. Ya lo hice el video, pero no lo he subido. Sin más que decir, eso sería todo. En el siguiente capítulo de Pokémon Crystal Nuzlocke vamos a enfrentarnos a Misty. De hecho, creo que sí puedo combatir. De hecho, puedo combatir con ella. No está Misty. Ah, es que Misty está. Es que Misty está allá arriba. Está allá arriba noviando. Haciendo cosas de adultos. No, mentira. Bueno, a lo que voy es que en el siguiente gimnasio. Bueno, en el siguiente capítulo vamos a enfrentarnos a Misty. Creo yo. Y tendré un nuevo equipo Pokémon que se adapte a los niveles de los Pokémon que tenga Misty. Espero yo tener esos 6 equipos Pokémon. Esos 6 Pokémones. Para poder enfrentarme a Misty. Y va. Estos Pokémon que tengo de nivel 48 no van a estar nuevamente en mi equipo hasta enfrentarme a un gimnasio. Que va a ser hasta el gimnasio tipo juego. O con Gary. Con uno de ellos dos. Mi equipo Pokémon vuelve. El bueno, el fuerte. Pero por mientras vamos a usar los que aparezcan en esta ruta o los que tengan guardados en la computadora. Sin más que decir, muchas gracias por acompañarme. Yo soy Rapioso21. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse para tener un Pokémon de mote. Y pues les agradezco a todos que me sigan. Sin más que decir,
Nos vemos hasta la próxima. Adiós.